Bueno, el derbi al final supone para nosotras una parte muy, muy anímica y sobre todo que queremos sacar esos 3 puntos en casa y qué buen rival que al final ganarle al Sevilla aquí. Bueno, afrontamos este duelo pues con mucha ilusión, como he dicho anteriormente. Creo que el Betis se merece ya ganar aquí en casa. Lo afrontamos con una parte anímica muy importante porque de 9 puntos fuera hemos conseguido sacar 6 a pesar de las lesiones que anímicamente afecta, a pesar de también de que bueno, hemos tenido que estar 6 días en Castellón porque hemos jugado miércoles y domingo también fuera. Y bueno, creo que al final esos 6 días nos ha venido muy bien al grupo, el grupo cada vez más fuerte, y eso se tiene que ver reflejado en el campo. Bueno, creo que a las chicas que vienen nuevas no hay que meterle ninguna presión. Ellas tienen que vivirlo como un partido más, porque ya todas las que estamos anteriormente le vamos a meter esa parte de corazón también. Entonces creo que ellas no tienen que tener ninguna responsabilidad. Aparte son chicas muy, muy jóvenes, tienen que disfrutar del ambiente que se va a vivir aquí en Sevilla, y seguro que así sacan su mejor versión. Bueno, al final el balance de los derbis es favorable al Betis. Creo que la presión esa de que no podíamos perder ya la perdimos el año pasado. Ya hemos perdido, hemos empatado y hemos ganado, entonces creo que tenemos que disfrutar y por supuesto queremos seguir aumentando esa senda de victorias en derbi. Creo que ese campo uno siempre nos ha favorecido mucho porque tenemos recuerdos muy bonitos, tanto Nana, Rosita, incluso Sosa, que lo vivió desde fuera, pero también le transmite muy bética. Le transmite mucho, entonces creo que eso es un punto muy favorable para nosotras y sobre todo que puedan venir todos los aficionados que quieran. Bueno, creo que es un equipo que se ha reforzado muy bien en estos últimos años, es un rival muy duro, al final se ve en los partidos, en las competiciones, y bueno, creo que al final eso hace que los derbis estén cada año más reñidos. Y por supuesto al final es lo importante de la competición, que cada equipo se refuerce lo mejor posible, y eso es lo que hará que tengamos más competitividad.